Maria, tú resplandeces siempre. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Oh Vergine gloriosa y benedetta. El Papa mantuvo un encuentro con una delegación de la Iglesia Evangélica Luterana Sueca encabezada por su obispa. Entre ellos también había algún católico, como hicieron saber al Papa. Anne Jekelén, arzobispa luterana de Uppsala, habló al Papa sobre los logros del ecumenismo entre ambas iglesias. We have reason to highlight some solid ecumenical developments between Catholics and Lutherans. These may not always capture the positive imagination of all experts, but they do inspire the ecumenical hopes and dreams of people at parish level. Hace 50 años que se publicó el decreto sobre ecumenismo Unitatis Redintegratio. Por eso Francisco les explicó que el ecumenismo es una tarea de todos los cristianos. Con este documento è stato evidenziato che ormai non si può prescindere dall'ecumenismo. Esso invita tutti i fedeli cattolici ad intraprendere, riconoscendo i segni dei tempi, la via dell'unità, per superare la divisione tra i cristiani. El Papa dijo que los cristianos de distintas confesiones no son adversarios, sino hermanos en la fe. Añadió que la división daña la evangelización. Que no solo se opone apertamente a la voluntad de Cristo, ma è anche di scandalo al mondo e danneggia la più santa delle cause, la predicazione del Vangelo a ogni creatura. Explicó que el compromiso por la unidad también tiene que incluir el compromiso con la caridad hacia quienes más lo necesitan, en especial los cristianos perseguidos. El Papa además recordó al pastor Anders Ruth, con quien compartió la cátedra de teología espiritual y que, según reconoció, le ayudó mucho en su vida espiritual. Hermano de Pac, tengan ustedes bendiciones del Señor. Hoy en día es frecuente encontrarnos con muchas personas preocupadas sobre las diversas religiones y la relación que debemos establecer con estos hermanos. Esa relación no tiene por qué ser punzante, difícil de sobrellevar. Tenemos que entender que el mundo no solamente hay diversas culturas, sino también que la religión hoy se ha convertido en un elemento muy importante en toda sociedad. Por eso es que hay diversidad de religiones. Esa relación, ese vínculo, hoy quisiéramos revisarlo contigo para ver precisamente cuál debe ser la actitud de un cristiano, de un católico, frente a esta realidad. A esa relación muy estrecha,
a esa motivación que se tiene para restablecer la unidad entre cristianos, llamamos ecumenismo. Y hoy quiero hablarte de ello, del ecumenismo. Reitero, ¿qué llamamos ecumenismo? El ecumenismo viene a ser la motivación, la inclinación, el deseo y todo el trabajo que se hace para restablecer la unidad entre cristianos, la unidad, diríamos así, original que teníamos, ¿no? El Señor dice en la Escritura, y Pedro lo desarrolla incluso en sus cartas, San Pablo también nos presenta, nos pone de cara a una iglesia, dice una sola iglesia, una sola fe y un solo Señor. A lo largo del tiempo hemos visto cómo la iglesia se enfrentó a situaciones internas y externas que llevaron a cismas, diversas situaciones, herejías, divisiones en la iglesia, etc. Y aparte de ello, aparecieron en el mundo otras religiones. Pero si solo miramos al cristianismo como tal, el cristianismo se ha ido, diríamos, extendiendo de diversa manera y se ha ido dividiendo. La relación entre iglesias cristianas es el ecumenismo. Cuando hablamos de iglesias no cristianas, es decir, no nos vamos a unir nunca, porque si tú te relacionas con un judío, un musulmán, eso no sería ecumenismo. Eso sería diálogo interreligioso, que es diferente. El diálogo interreligioso es la relación entre religiones para llevar adelante proyectos, para la correcta convivencia, etcétera, pero no necesariamente en vistas a la unidad, ¿no? Porque la identidad de cada religión lo impediría. El musulmán tendría que dejar de ser musulmán, tendría que decir no al Corán y aceptar la Biblia. Y a la inversa, el cristiano tendría que dejar la Biblia y aceptar el Corán, en todo caso. Entonces, eso no es ecumenismo. Nosotros hablamos de diálogo interreligioso. Si vamos de cara entonces al ecumenismo, el ecumenismo surge con mucha intensidad a inicios del siglo XX, ¿no? Allá por 1910 se realizan las primeras conferencias, asambleas entre cristianos del mundo, y de ahí para adelante, incluso el Concilio Vaticano II le dio un impulso, ¿no?, a través de un documento, ¿no?, sobre el ecumenismo, la relación entre las iglesias, etc. Y hoy en día aceptamos que es posible encontrar la unidad. Hay iglesias que están muy cercanas, la iglesia ortodoxa. Otro día conversaremos quizás por qué sucedió todo esto, ¿no? ¿Cuál es el origen, el génesis de esta realidad que hoy vivimos, ¿no? Los ortodoxos, los anglicanos, etcétera, luteranos, ¿no? Entonces, el ecumenismo es más aún, diría yo, una tarea permanente en la iglesia. Es la capacidad que tengamos de dialogar, de acercarnos entre cristianos. La Biblia es el eje sobre el cual podríamos girar mucho. Algunos cristianos marcaron su distancia a partir de lo que la iglesia creía. Entonces, la división que se dio a lo largo del tiempo en el cristianismo, pues originó al mismo tiempo un estilo de vida diferente. Y lo que fue una causa inicial, se fue sumando a ello otras y otras motivaciones, de tal forma que hoy hay iglesias cristianas que ya se han separado mucho más o se han diferenciado más aún de la Iglesia Católica Romana. Entonces, hoy en día, el ecumenismo es una tarea que todos deberíamos asumir. Aprender a convivir entre cristianos, colaborar entre cristianos, pero buscando la unidad. Revisar nuestra doctrina está bien, pero sobre todo el estilo de vida. Entonces, el ecumenismo es una tarea, lo digo, ¿por qué? Porque ya en la Sagrada Escritura, San Pablo, en la Carta a los Corintios, en Hechos de los Apóstoles, hace referencia a disensiones, diferencias, conflictos internos en la iglesia que podían llevar a divisiones, enfrentamientos y que se manejó con mucha sabiduría. Sin embargo, acuérdate que el cristianismo surge rodeado de paganismo. O sea, el cristianismo surge y alrededor pues había una religión judía muy marcada, pero cuando comienza a codearse con el mundo griego, el mundo romano, pues estamos frente a realidades totalmente, diríamos, diferentes, ¿no?
el tema de los dioses diversos que explicaban las realidades, los dioses representados que hacían referencia a los oficios, a los estados de vida, a elementos naturales. O sea, se le daba deidad a muchas realidades. Y el cristianismo surge y se desarrolla en esa, en ese contexto, en ese marco. Y por eso que San Pablo tuvo como tarea, diríamos, relacionarse y buscar y meterse desde dentro para predicar. Pedro predica en un ambiente judío distinto, y Pablo por eso es llamado hoy en día el apóstol de los gentiles o paganos. Pablo es el que va a salir, el que va a atravesar las fronteras y va a entrar en diálogo con otras culturas que tenían sus creencias, y en ese diálogo pues fue de alguna manera convirtiendo, convocando gente, y no solamente era un proselitismo, era una conversión que tiene otra connotación para mí, ¿no? Lo que deberíamos buscar es la conversión y no tanto el seguimiento, el proselitismo ciego, obstinado, sino que la persona se convierta al Señor. No tanto buscamos que nos sigan a nosotros. Entonces, el ecumenismo no es buscar a alguien para que se haga cristiano como yo. El ecumenismo, reitero, es el diálogo entre cristianos que por circunstancias históricas se separaron. Entonces, tiene como objetivo fundamental, pues, el restablecer, por eso he usado el término, restablecer la unidad, recordando que en el Evangelio de Juan el Señor decía: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, recomendaciones muy concretas. Primero, no ver lo que nos separa. Es interesante ver lo que nos une. Segundo elemento, la Biblia como un eje que nos convoca. La Biblia como una realidad que nos puede unir de manera muy intensa y bella. Entonces, eso. Segundo, la paciencia y la tolerancia, que van de la mano, hacia personas que quizás no comparten nuestra fe y nosotros llamamos equivocados, y ellos nos llaman a nosotros equivocados. Entonces, si nos llamamos así o nos creemos dueños de la verdad y ellos totalmente equivocados, como que ellos tienen que venir a nosotros, hay un error. Creo que se trata de un encuentro. Ambas partes tienen que salir y encontrarse. Ellos no van a venir a nosotros, ¿no? Ni tampoco nosotros vamos a ir solo hacia ellos. Debe haber un movimiento mutuo. Eso es el ecumenismo. Entonces yo te muevo a ello, ¿no? Yo te insto a que tú revises primero cuál es tu actitud frente a cristianos y frente a no cristianos. En ambos casos se trata de una actitud testimonial. Debemos dar testimonio con nuestra forma de vivir. Lo que más convierte no es la explicación de la doctrina. Lo que mueve la conversión no es la formulación del dogma, de la doctrina. Lo que mueve la conversión en la Iglesia, y lo ha movido desde el inicio del cristianismo, ha sido el estado de vida, la forma en que se vivía. Dice la Escritura, la gente se admiraba de cómo vivían. No solamente se admiraban de cómo hablaban. La Escritura dice, miren cómo se aman. El estilo de vida era lo que convirtió en el inicio, lo que hizo posible una Iglesia fuerte, sólida. Entonces, el ecumenismo es una realidad. Es una realidad que, yo te decía hace un momento, es una tarea que tenemos que ver. Entonces, a nivel de Iglesia Universal, hay estamentos que dedican su trabajo al ecumenismo, al diálogo interreligioso también, y ello debemos replicarlo ahí en los pequeños grupos, ¿no?, de convivencia que tenemos, en el trabajo, en el barrio, en un país donde nos llamamos mayoritariamente católicos, mayoritariamente cristianos, más aún, porque el cristianismo es mucho más extenso y dentro está la Iglesia católica. El cristianismo se ha ido extendiendo y ha tomado diversas expresiones. La idea es, Dios quiera, que llegue el día en que todos seamos uno. Y que, como decía el mismo Señor, hay ovejas que no están en mi rebaño, que no son de mi rebaño, y llegará el día en que habrá un solo rebaño. Entonces yo te encargo eso, piénsalo, algunas preguntas en el aire. ¿Cuál es mi reacción? ¿Cuál es mi actitud frente a hermanos de otra religión? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es, diríamos, de alguna manera, la relación que establezco con personas que no comparten mi fe?
que tienen otros costumbres, otros estilos de vida, más aún en fechas muy católicas o muy respetables que tenemos, como la Semana Santa, la Navidad, ¿no? Son fechas muy intensas para nosotros, solemnidades importantes, las Pascuas, y algunos hermanos pues no la comparten. Nosotros tendríamos que dar testimonio de cómo celebramos, cómo creemos y cómo vivimos. Tres testimonios que van de la mano. Que Dios nos bendiga. Pensar siempre que una cultura se enriquece a partir precisamente de todas las personas y de cómo viven sus convicciones religiosas. Que Dios nos bendiga a todos.